soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, pero nuestra polémica de hoy será sobre ese momento histórico y lo que se representó para las comunidades indígenas, pero también sobre el presente, la conmemoración que se llevó a cabo en la Ciudad de México en tiempos pandémicos y la situación actual del Estado mexicano en relación con los pueblos originarios. Acompáñenos en nuestra polémica del día de hoy, 500 años de resistencia indígena. Y primero presento acá en el estudio a mi compañera analista digital, Luisa Canturríos. ¿Cómo estás? Hola, Ixchel, qué gusto estar contigo, con nuestra audiencia y, por supuesto, con esta invitada y este invitado de lujo. Bien, contenta, y les dejo mi arroba, que es arroba Luigi Cantú, para el resto de la emisión. Y también desde Monterrey nos acompaña Calicho Escofié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Libre de Derecho, allá en Monterrey, Nuevo León, invitada y a remota. ¿Cómo estás, Calicho? Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Hola, buenas noches a ambas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy en redes, todas las redes, como arroba Calicho, K-A-L-I-Y-C-H-O. Y también nos acompaña en esta ocasión Enrique Ortiz García, divulgador cultural y escritor. ¿A ti en dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Gracias por la invitación. Como Cuauhtémoc-1521 en Twitter y en Instagram. Muy bien. ¿Todavía cómo vas en TikTok, Luisa? Platícanos. Ya abrí mi cuenta, no me he vuelto a meter desde que la abrí, pero un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Tú cómo vas, por cierto? ¿Sigues también de observadora? Sí, pero ya tengo como 5 videos. Entonces, ahí la llevo, en los cuales todavía no bailo yo en ninguno, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Siguiente lunes. Exacto, a lo mejor para el siguiente lunes sí ya voy a bailar algo en referente a lo que el tema que tratemos acá en Polémica en Redes. Pero bueno, a nuestra audiencia, recuerden que pueden participar en Twitter, en arroba canal14mx. En tu opinión, ¿el gobierno de España debería pedir perdón o no por los acontecimientos que se dieron durante la llegada de los españoles a México? A, sí deberían pedir perdón. B, no deberían pedir perdón. C, no sé. Comenten. Recuerden que estamos en arroba canal14mx, como ya les decía. Nuestro hashtag polémica en redes y también hashtag 500 años de resistencia indígena. Luisa, ¿por cuál votaste? Hoy es una de esas emisiones en las que cobardemente espero hasta el final para escuchar a nuestra invitada y a nuestro invitado. Entonces creo que hoy voy a esperar a aprender y después tomar una decisión, porque está difícil. Una parte de mí dice sí, otra parte de mí dice, bueno, que es 500 años, ¿quién responde por nuestros ancestros, no? Hace 500 años. Entonces, tengo... ¿O de qué sirve una disculpa, la verdad? Si son como las disculpas que da el gobierno mexicano. Si solo es la disculpa, exacto. Pero bueno, voy a escuchar a ver qué dicen por allá, a ver si me sumo alguna. Por allá, Calicho, ¿votaste? ¿Te quedaste igual de espectadora? ¿O por cuál votarías? Yo votaría, en términos generales, sí, con la pregunta tan, tan específica, porque sí, pero creo que también tenemos que sacar esa pregunta de la lógica de la culpa, no desde una lógica pues, judío-cristiana, y pasar más al tema de la responsabilidad, del reconocer responsabilidades. Y que creo que no solo es el gobierno de España, también las personas que somos herederas de todos estos sistemas de opresión que por siglos nos han beneficiado y que seguimos tomando réditos de ello, aunque nos cueste trabajo aceptarlo. ¿Ves? Te dije que era buena idea. Quería escucharles un poco. Suscribo lo que dijo Calicho, claramente. Enrique, cuéntanos tú por cuál votaste o por cuál votarías. Si no lo has hecho, todavía tienes este programa para votar. Yo, en verdad, yo creo que no se consigue mucho ya en la actualidad, después de 500 años, solicitar una disculpa a una monarquía que incluso pues ya no es la misma. Recordemos que la monarquía que se encontraba en el siglo XVI en la conformación de España eran los Habsburgo, Austrias, y en la actualidad son Borbones. Para empezar, ¿no? Pues ya no es ni siquiera la misma dinastía, el mismo linaje. Esto sucedió hace 500 años. Yo creo que deberíamos de empezar desde casa. Yo creo que deberíamos de empezar y no olvidar que todos estos conflictos con los grupos autóctonos no terminaron en el siglo XVI. Todo esto fue la conquista, en 1521 fue la conquista de México Tenochtitlan, que es solamente la capital de lo que fue la Triple Alianza o el Imperio Mexica.
realmente la conquista y estas luchas contra los grupos indígenas, ¿no?, se prolongaron durante siglos. Incluso todavía en el siglo XIX, 1847, estalla lo que conocemos como la Guerra de Castas. Y todavía esto, este conflicto continuaba en el siglo XX, ¿no?, en los primeros, la primera década. Entonces, creo que es importante también que el gobierno asuma su rol y su responsabilidad. No puntualmente hablo de este gobierno, sino del gobierno en mexicano y su desempeño por sexenios, por décadas, hacia, bueno, cómo ha hecho, qué ha hecho para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. Entonces, digo, esto pues le agrega sal al asunto y lo vuelve un poco polémico desde mi punto de vista, ¿no? Justo. Para empezar con la polémica, ¿no?, nos vamos a ir por ahí con un tuit de @vox_es, por si, que además fue, hizo que ardieran las redes sociales, además por si alguien tenía dudas de que la gente de Vox es bastante conservadora, que dice: tal día como hoy, hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Evidentemente, quienes manejan esta cuenta son españoles y españolas, pero dio pie este tuit y muchas discusiones en redes sociales sobre si se estaba celebrando algo que realmente era un conflicto entre los tlaxcaltecas tratando de liberarse de los propios mexicas, y así se vio la polémica en redes sociales. ¿Cómo viste, Luisa? Primero, buenísimo el chismecito de quién le dio like al tweet de Vox, porque por ahí hubo varios mexicanos y varias mexicanas que no puedo decir que me sorprende, pero hashtag tantita. Y sí, o sea, creo que a partir de ahí surgieron varias discusiones a las que vale la pena entrarle, y sé que lo harán extraordinariamente quienes nos acompañan hoy. Primero, yo vi mucho esfuerzo justo por, digamos, como la reivindicación o la corrección de esto que aprendimos en los libros de texto de la primaria. Y quisiera que viéramos un par de tweets para ejemplificar. El primero es de Alejandro Rosas, el historiador, que dice: felicidades Tlaxcala, 500 años de haberse liberado del yugo mexica, ¿no? 500 años. Como diciendo, pues sí, en realidad hay un tema con los españoles, pero esto que decías, ¿no?, estamos analizando un poco más a fondo el tema y no solo fueron los españoles quienes tenían, digamos, sometidos a pueblos o comunidades indígenas. Quiero ver también uno de Yasnaya, por favor, que dice, en realidad citando a otro artículo: para leer los 500 años, a mí me ha sido muy útil diferenciar entre la caída de Tenochtitlán, las subsecuentes guerras de conquista, el establecimiento del orden colonial, procesos relacionados pero distintos demás. Y en este hilo, por ahí justo dice: la conquista de México parece increíble porque es imposible que 500 soldados españoles hayan derrotado a un imperio completo. Y sí, es imposible. 500 soldados no lo derrotaron, ganaron los tlaxcaltecas y los texcocanos. Entonces, como que me parece que sí hay un gran esfuerzo, por lo menos en la polémica de redes, por ampliar la discusión más allá de Cortés y los españoles. Pero lo que creo que me faltó, y solo algunas personas lo traían a colación, es la construcción, o lo que decía Calicho, ¿no?, como todo lo que creemos que somos a partir de la visión de los españoles, cómo construyeron a Cortés, cómo construyeron a Malintzin, a Moctezuma, es decir, todo lo que sabemos de ese momento, todo lo que se nos ha enseñado es a partir de una única visión, que es la visión de los españoles. Y ahí creo que, pues perdón, el gobierno español y el nuestro, ¿no?, ¿qué ha pasado con todos estos siglos? Entonces, creo que sí hay una revisión de lo que pasó per se, pero eso no incumbe, digamos, a los españoles. Lo que sí es lo que nos contaron de nosotros mismos, ¿no? Y por ahí me gustaría que empezáramos, Cuauhtémoc, sobre todo contigo, que tuviste varios tweets al respecto, ¿no?, de cómo esta historia, como bien dice Luisa, se ha contado solo desde cierta visión, nos la han contado desde solo cierta visión. Sí, bueno, hay muchísimos mitos alrededor de la conquista. Uno es que estos 500 superhombres derrocaron un imperio literalmente de millones. Un imperio, pues, que dominaba gran parte de Mesoamérica, lo cual, pues, no es concebible, ni siquiera aunque estuvieran protegidos, pues, por este dios judeocristiano, ¿verdad? En realidad, el papel de los aliados indígenas fue vital. Hay que decir las cosas como son. Si no hubiera sido porque los tlaxcaltecas le dan cobijo a los españoles después de la fatídica noche triste del 30 de junio de 1520, si no es porque ellos los protegen, los cobijan,
pues estaríamos hablando de otra historia de la conquista de Tenochtitlan. Al inicio del sitio de Tenochtitlan, el 30-31 de mayo de 1521, Hernán Cortés y sus españoles contaban con un contingente aliado de varias decenas de miles. Incluso hay especialistas que comentan que pudieran ser más de 100,000 aliados. Muchos, evidentemente, se unen a esta causa por el rencor que tenían en contra de este poder, ¿no?, de los mexicas, este poder dominador, pero también muchos pues son forzados a través del miedo. Recordemos las matanzas que realizan los españoles, pues tanto en Chololan, Cholula actualmente, pocas veces se narra la masacre de Huaquechula o Huauquecholan, actualmente en el estado de Puebla, la matanza del Templo Mayor. Entonces, todo esto, bueno, era una forma de acometer a estos aliados indígenas y meter miedo, ¿saben?, en la cabeza de estos grupos indígenas. Sin embargo, el comentario de Vox, pues realmente creo que está fuera de lugar, está fuera de contexto, sobre todo, porque no solamente los mexicas realizaban sacrificios humanos o realizaban la antropofagia ritual. Esto es una tradición mesoamericana, pues que se puede datar de varios siglos antes de la llegada de los mexicas a la cuenca de México, de la fundación de Tenochtitlan. Entonces, por ejemplo, sabemos por las cartas de relación de Hernán Cortés que que dentro del campamento, durante el sitio de Tenochtitlan, de los españoles y tlaxcaltecas, los españoles le permitieron a los tlaxcaltecas realizar antropofagia ritual. ¿Qué es esto? Comerse a los mexicas derrotados. Y vean las contradicciones, ¿no? Por un lado, Hernán Cortés prohíbe el culto a la antigua religión, a los ídolos, pero por el otro lado permite que se realicen este tipo de rituales terribles. Esto lo sabemos gracias a uno de los conquistadores durante el juicio de residencia que se le realiza a Hernán Cortés, quien hace esta declaración en contra del marqués del Valle de Oaxaca. En cuanto a las fuentes indígenas, sabemos, por ejemplo, que Fray Bernardino de Sahagún pues trabajó con muchos indígenas que vivieron la conquista, pero que eran niños, ¿no? Y ya cuando sus informantes, al momento en que él realiza esta magna obra, que es la historia general de las cosas de la Nueva España, pues ya eran personas de la tercera edad, ¿no? De hecho, León Portilla de ahí toma partes de esta obra para realizar pues su exitoso libro, su exitoso, pues sí, publicación, que es La visión de los vencidos, ¿no? Finalmente, recordemos que las cartas de relación de Hernán Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo, todas estas fuentes, estas obras literarias y que registraron la conquista del siglo XVI, buscaban cumplir con una agenda, con un objetivo. Entonces es muy importante siempre cotejar las fuentes. Hernán Cortés pues dijo muchas cosas para evidentemente ganarse la gracia de su rey, ganarse riquezas, títulos y mercedes. Eso no hay que dejarlo de lado siempre. Calicho, por ahí tenemos un tuit de Odilia Romero que dice: a 500 años de la caída de Tenochtitlán, la colonia sigue una de sus poderosas armas para nosotros los pueblos indígenas desplazados. De este lado de la frontera impuesta es latinidad. Esa narrativa y movimiento a imposición de latinidad es nuestra muerte. Y por ahí me gustaría que le diéramos y que cerráramos contigo este bloque, porque además tú también lo pusiste en tus redes sociales, esta estructura, ¿no?, que sigue hasta el día de hoy en contra de los pueblos indígenas, las comunidades originarias, no solo en México, sino como dice bien acá Odilia, en toda América Latina. Claro, mira, yo lo que creo es que así como los hombres no pueden hablar del feminismo, pero sí pueden hablar sobre el machismo, creo que las personas no indígenas no podemos hablar del movimiento indígena o de las vivencias indígenas, pero sí podemos hablar del racismo y cómo lo reproducimos y cómo nos entendemos frente a estas dinámicas que, por supuesto, se han heredado. Yo creo que acá no hay que exagerar ni con la sal ni con el azúcar. Es verdad que no... Lo que encontramos hoy día no es una consecuencia inmediata de eventos de hace 500 años. Han ocurrido otros intermedios que son muy relevantes,
que tienen dinámicas muy distintas, pero tampoco hay que exagerar, porque la historia es ayer. O sea, realmente vivimos en un escenario en el cual muchas personas nos hemos beneficiado directa o indirectamente con este sistema. Entonces, cuando se hace estas críticas a lo que ocurrió hace 500 años, no es una crítica anti-española, mucho menos anti-el España de hoy día, que ni siquiera es el mismo que existía, como bien mencionaba Cuauhtémoc, que existía hace 500 años. Es una crítica al colonialismo como un sistema que nunca se desmontó. La independencia no buscó desmontarlo. De hecho, el mayor proceso de asimilacionismo en contra de los indígenas lo hicimos en la vida independiente. Cuando se independiza en México, se calcula que más del 80% de la población se autoescribía indígena. Hoy día la población indígena es minoría, siguen siendo millones de personas, pero ahorita creo que estaba cerca del 9% de la población. Entonces, en menos de 200 años pasamos de 80 a menos de 10%. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas cifras? Es un síntoma de que realmente este proceso no ha acabado, sino que ha mutado y que nos seguimos beneficiando de él. O sea, por ejemplo, de donde yo vengo, de Yucatán, el sistema de castas pues terminó en el siglo XX y de hecho nunca se desmontó tampoco. Hoy día todavía tu apellido determina si eres clase baja, media, alta. Es un sistema muy marcado. O sea, y mucha gente que está en Yucatán con ciertos privilegios, me incluyo, tenemos en nuestra ascendencia gente que formó parte de la casta divina. O sea, no es casualidad. Nos encanta recordar estas historias heroicas de los orígenes de los apellidos, Caliche, que viene del País Vasco. ¿Sí? Tengo que ir a un corte rápido, pero justo volvemos adelante contigo con esto y con lo que sigue representando para nosotras y nosotros esta conquista de hace 500 años y lo cual ha trascendido. Volvemos. La historia no la escriben los vencedores, la historia la escribimos todos. Y el historiador intenta, ¿no?, darle un sentido a esos episodios del pasado, pero sabiendo que es una relectura del pasado, que le queremos dar sentido desde nuestro tiempo. Con un puñado de jinetes ven un punto elevado, lo que claramente es el mando de los mexicas. Lo atacan y matan al Cihuacuatl, que es quien manda en persona la batalla. Muerto el Cihuacuatl, los mexicas y sus aliados emprenden la huida, dejando el campo libre a unos españoles que estaban rodeados y vencidos. La batalla por Tenochtitlan. Lunes a viernes, 16 horas. Canal 14. Tus causas. Tu canal. Amigos, amigues, amigas, yo soy Conrado Tostado. Los quiero invitar a la segunda temporada de Knockout. Trataremos una gran diversidad de temas, todos cruciales. Yo soy Blanca Salces, hablaremos de frutas y verduras. Yo soy Luis David de Todos los Santos, hablaremos de feminismos y cine mexicano. Los esperamos con los guantes puestos. Knockout. Próximamente nueva temporada. Canal 14. Tus causas, tu canal. Regresamos a Polémica en Redes. En este caso estamos hablando de hashtag 500 años de resistencia indígena. Y recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @canal14mx, pero también estamos en Facebook, también estamos en Instagram y en YouTube. Ahí pueden dejar algunos de sus comentarios, como por ejemplo el de Yaotl, @yacoyotl, dice: por otro lado, los verdaderos despojos a los indígenas ocurrieron después de 1821. Durante el virreinato tuvieron muchos derechos y prerrogativas. El acabose fue
1979 con las leyes de desamortización que disolvieron del todo las instituciones indígenas y expropiaron sus territorios, lo cual la iglesia tuvo mucho que ver al respecto. Calicho, nos quedamos justo contigo porque además vienes de una región donde justo se tardaron mucho más todavía en quitar, ¿no?, esto, como mencionabas, el sistema horroroso de castas que existía en Yucatán en contra de las comunidades y pueblos originarios. Sí, así es. Y como Yucatán, hay muchas otras regiones del país, sobre todo porque justo lo mencionaba Cuauhtémoc, esta idea de que cae Tenochtitlan y ya se conquistó México es absolutamente falsa. Hubieron territorios del país que nunca fueron conquistados. No olvidemos que, por ejemplo, el actual estado de Quintana Roo surge primero como el territorio de Quintana Roo porque era una zona que el Estado mexicano dio por perdida, que no podía sacar del control maya y que simplemente la delimitó y dijo, bueno, pues es un territorio que iremos a explotar cosas muy puntuales, pero no pondremos ningún gobierno o instituciones. No fue hasta 1976 que se constituye como Estado Quintana Roo a partir del proyecto de Cancún. Pero lo que vemos es que el país nunca fue conquistado del todo. Entonces, cuando hablamos de que, bueno, fue hace 500 años, esto ya acabó, realmente me parece que es una reacción por medio de la cual no queremos darle la cara a esta situación en la que, insisto, nos hemos privilegiado de eso quienes no somos indígenas. Allá había señalado justo un tuit de José Ángel Coyoc, que es una persona maya, historiadora de Yucatán, que él justo cuestionaba eso, bueno, a ver, ¿y cuándo se terminó de colonizar, de conquistar, por ejemplo, Yucatán? Y ponía varias fechas históricas que nos hacen recordar que justo la península fue una región en la cual hubieron muchos puntos que jamás, jamás se conquistaron, sino que únicamente, digamos, ejercieron dinámicas pacíficas con el Estado mexicano, ¿no? Un ejemplo es este pueblo de Canxoc, que es un pueblo de Yucatán, en el cual la policía municipal no entró nunca hasta hace como 15 años, porque tenían todavía su guardia tradicional generada desde la época de castas. Ese es el país que encontramos hoy día. Y así como permean y persisten estas identidades, estas dinámicas y organizaciones, también la dinámica que reproduce toda esta asimilación, hay que recordar que el racismo en México históricamente no era segregacionista. No fue te separo, sino te asimilo. Te hago dejar de ser indígena, te hago dejar de ser afromexicano. Entonces, muchas veces creemos que no hay estas dinámicas porque las comparamos con, por ejemplo, Estados Unidos, pero pasa por otros lados. Y Luisa, antes por ahí tenemos un tuit de la revista Forbes que dice: el escuadrón del EZLN llega a Madrid en su lucha contra la desigualdad. Esto está sucediendo en este momento. Las y los zapatistas están en una gira que no le quieren llamar ellos y ellas de conquista, pero nosotras y nosotros sí nos gustaría que fuera así. Esta es la realidad de la que está hablando Calicho, ¿no? Esta realidad en la cual hemos invisibilizado a muchas comunidades y pueblos originarios en nuestro país. Sí, y qué bonito porque más bien es la gira del encuentro de mundos, ¿no? Les llevan su sabiduría y absorben, digamos, la de otros lugares geográficos. Y me recuerda a cómo se intentó hablar, no sé si se acuerdan, el año pasado, que se intentó decir que había sido un encuentro de culturas esta conquista. Ridículo, digo, fueron grandes televisoras privadas que empujaron esto, una serie de televisión, libros, que impulsaban la idea de un encuentro, ¿no?, de un choque, digamos, cultural y no una conquista. Y eso también me parece peligroso porque también creo que nombrar las cosas como son es importante. Digo, con todos estos procesos que ya bien nos corrigen, sí creo que la palabra conquista es importante, o al menos como en mi imaginario creo que vale la pena nombrarlo así, porque a partir de ahí también podemos construir y deconstruir, como bien decías, hacen las y los zapatistas. Y justo en ese contexto quisiera que habláramos de la discusión que ha trascendido mientras está esta gira. Están estas comunidades organizadas en resistencia en contra de megaproyectos y un gobierno que al mismo tiempo dice, bueno, nos urge visibilizar a las comunidades, ponerles en el centro de todas nuestras políticas, pero hace cosas como lo que nos muestra Raúl Romero, que precisamente es una de las personas que ha acompañado, digamos, desde la ciudad de esta lucha zapatista por muchos años, vocero del Consejo Nacional Indígena, que dice
Marichuy, la vocera del CNI México, quería entregar un documento a la Suprema Corte, pero no la dejaron pasar, ¿no? Porque luce y viene vestida como indígena. Entonces, me parece muy contrastante que se haya intentado cambiar el nombre del Árbol de la Noche Triste por Árbol de la Noche Victoriosa, la Ciudad de México por México Tenochtitlán, y no arreglamos lo primero que se tiene que arreglar, que es justo incluir a estas comunidades organizadas que además han logrado lo que muchas ciudades, ¿no?, añoraríamos, como disminución del crimen, autogestión y demás. No les incluimos, o no del todo, o no de forma que ellas y ellos estén de acuerdo, porque sí hubo consultas y demás, pero no unas que, digamos, logren el consenso de estas comunidades. Entonces, mientras está este lado muy luminoso, organizado, de este lado hablamos, de este lado me refiero como al gobierno y a la autoridad, de incluirles, pero no reconocemos ya sus avances propios, ¿no? Creo que ahí también, pues, vale la pena lo que decía Calicho. No podemos hablar por ninguna comunidad, pero sí, digamos, acompañarles desde fuera. Y creo que no lo hemos hecho con suficiente respeto, o quizá validando ya estas luchas y estos avances como el del STLN. No sé si ustedes estén de acuerdo. Y reconocer nuestro privilegio, ¿no? Como personas blancas, educadas, que tienen espacio en televisión, no todos blancos y blancas, pero sí la mayoría. No creer que como que progreso o inclusión económica tiene que ver con imponerles una realidad como la que vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Que creo que también es un error. Se les impone nuestro tipo de progreso, ¿no? Exacto. O sea, más allá de preguntarles cuál es el progreso. Y yo creo que la pregunta va muy enfilada hacia ti, Cuauhtémoc, la que estaba haciendo Luisa. Pues es todo un tema, ¿no? Es un tema porque... de repente hay que respetar la forma que ellos deciden vivir, ¿no?, en sus comunidades, con sus creencias, todo esto. Y para muchos, ¿no?, es importante, ¿no?, lo que ellos consideran, incluirlos dentro de una sociedad como nosotros la concebimos, ¿sabes?, el estilo de vida que nosotros llevamos. Y muchas veces no funciona así, ¿no? Muchas veces no funciona así, porque esto, desde mi punto de vista, es una falta de respeto a la forma de vida que ellos desean llevar, ¿no? Muchos mexicanos dicen, no, es que hay que traerlos, ¿no?, de sus lugares, que están en las sierras, lugares muy, muy recónditos, apartados, aislados. Sin embargo, pues ellos llevan viviendo ahí desde generaciones atrás. Y es una falta de respeto, desde mi punto de vista, tratar de modificar esa forma de vida de ellos. Creo que lo más importante es que el gobierno esté muy atento de los grupos originarios, autóctonos, y que se les brinde todo el apoyo que pueda ser posible para que en sus mismas comunidades ellos puedan encontrar pues un desarrollo, un crecimiento, ¿no?, en diferentes aspectos, que va desde la educación hasta tener un ingreso digno. Apoyarlos con toda esta parte de los trabajos fabulosos que hacen con sus manos, ¿no? Llevarlos a lugares más distantes. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Y creo que en realidad, como ustedes bien mencionan, es muy bonito cambiarle el nombre a las cosas, reivindicar a los antiguos nahuas, pero eso nuevamente, ¿no?, pone la historia sobre la mesa. Y bueno, tanto que actualmente muchos mexicanos estuvimos hablando de este proceso histórico, y me gustó mucho, me alegró mucho porque se pusiera la historia sobre la mesa como un diálogo nacional. Sin embargo, pues creo que es muy preocupante la situación en que muchos grupos indígenas se encuentran hasta la actualidad. ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar esas condiciones? Y por ahí decía mi papá, para insultar a un paisano se le grita no seas indio, y muchos sienten orgullo de parecerse a los gringos. Y por ahí tenemos un tuit del periodista Álvaro Delgado, que dice, para los que lo ignoran, Vox-es es ya el partido de la extrema derecha de España. Ha desplazado al PP y se nutre de la organización secreta El Yunque, que en México controla a Acción Nacional, y se ha infiltrado en Partido Morena. Y así piensan y actúan muchos mexicanos. Y después de este tuit me voy con otro de Calicho, que dice, no critiquen el tuit de Vox si creen que desalojar a más de 3,000 viviendas de la península de Yucatán por el Tren Maya es salvar la deuda histórica con el sureste para su desarrollo. Y por alusiones, Calicho, me voy contigo. Ay, con,
cada cosa que me respondieron por ese tweet. Sí, pero justamente, a ver, yo creo que es muy ingenuo creer que solo porque ya no está la música, se acabó la fiesta, si seguimos bailando, ¿no? Entonces, eso ocurre con el racismo y la discriminación que existe. O sea, aunque haya modificado ciertas dinámicas y ciertas formas de construir el discurso, el racismo sigue siendo racismo. ¿Por qué digo esto? Normalmente se cree que el racismo y la discriminación solo se formula desde una lógica de rechazo, ¿no? Odio a, que maten a. Pero hay otras formas del racismo y de la discriminación en general que son, parecieran ser sutiles, que son las paternalistas. Te valoro, te respeto, hablo de tus derechos y la necesidad de protegerte, pero siempre es de acuerdo a mis lógicas, a lo que yo considero pertinente y que es mejor para ti. Ocurre con las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, con las mujeres y, por supuesto, con los pueblos indígenas. Mucha gente cree que no, el racismo hacia los indígenas que existió en la conquista y al inicio de la vida independiente ha desaparecido, porque lo hemos reemplazado con ese paternalismo que busca beneficiar al turismo, a tener una, digamos, una marca registrada y al tener un parque temático, o ayudar a los pobres indígenas que necesitan apoyo para salir adelante. Entonces, pareciera que es nuevo cuando vemos estas manifestaciones como la de Vox, en particular en España, pero realmente nunca se fueron, ¿no? A lo mucho se hicieron sutiles, mutaron en estas formas paternalistas y, por supuesto, esto no va a cambiar hasta que no replanteemos la relación del Estado con los pueblos indígenas. Algo que habíamos empezado como país en una seria inédita discusión a partir de 1994 y principios de los 2000 con los acuerdos de San Andrés, que supuestamente se iban a retomar estos años y no ha sido así. Y debido a que yo tengo un problema, digamos, de lenguaje por ser abogada y porque me limito en mis formas de entender y explicar, sí quisiera poner dos ejemplos de cómo desde nuestra constitución, supuestamente muy protectora a los pueblos indígenas, reproducimos este racismo y estas lógicas coloniales. Uno, la constitución establece que los pueblos indígenas son aquellos que conservan su organización, costumbres, etcétera, marco jurídico, que tenían antes de la conquista, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Esto me parece sumamente racista, porque es creer que para ser indígena, te voy a poner un indigedotómetro o algo por el estilo, ¿no? En el cual... Un medidor de indigenismo, le podemos llamar. Sí, exacto. O sea, que es para ser indígena tienes que estar detenido en el tiempo, tienes que ser exactamente esta pieza de museo que yo valoro. Cuando ninguna sociedad del mundo, ninguna cultura, ninguna etnia es así, evolucionan, cambian, como también los españoles lo hicieron. Pongo un ejemplo, hay indígenas que de repente les cuestionan que son indígenas porque han modificado sus rituales. Hay un ritual prehispánico que es el chac-chac, que es para pedir la lluvia en la región de la península de Yucatán, que hay ciertas comunidades que como ahora utilizan un riego 100% con tubería, resignificaron y modificaron este ritual que ya no es tanto de pedir el agua, sino de agradecerla. Y hay autoridades que les dicen, no, es que ya no eres indígena porque eso no es tal cual como estaba antes de la llegada de los españoles. Entonces, ese paternalismo que se traduce incluso en nuestra Constitución. O, por ejemplo, cuando la Constitución, en la reforma del 2000, no se quiso incluir el tema de regiones autónomas indígenas que estaban en los acuerdos de San Andrés. Y se decía, no, es que no puede haber un Estado dentro de otro Estado. ¿Con qué cara decimos eso cuando somos un país federal? Uh-huh. Por definición, los países federales son un estado que tiene adentro varios estados. Tenemos 32. Y hay otros países que ni siquiera tienen sistema federal, que tienen regiones indígenas autónomas. Vemos Panamá, que tiene provincias 100% digamos, de gobierno indígena. No se ha caído el estado panameño. Colombia, que tiene regiones autónomas indígenas, incluso en Estados Unidos, en Canadá, con muchas críticas que hay que hacerle a su sistema, que también no es el ideal, pero incluso ya se reconocen. Entonces, que en esta reforma constitucional se excluyó esa posibilidad bajo un discurso de unidad estatal, me parece pues sumamente cínico, la verdad. Entonces, creo que si desde el derecho, desde la Constitución, tenemos esas posturas, ¿cómo nos atrevemos a decir que no ha cambiado? Y justo estas dinámicas se ven también en los megaproyectos, ¿no? Como es el caso de
de este Tren Maya, pero ocurre con otros muchos proyectos, ¿no? De, no solo de este sexenio, pero es porque es la relación del Estado con los pueblos indígenas. Pues justamente hace 3 años hubo una gira de pueblos originarios, o sea, que era un encuentro entre pueblos originarios y el... La cosa que los unía es que a casi todos les habían tratado de imponer estos megaproyectos y este desarrollo, ¿no?, que nosotros le llamamos así cuando pensamos en acueductos, cuando pensamos en presas, cuando pensamos en trenes, que va a beneficiar a una comunidad a la cual ni siquiera le hemos preguntado si sí le interesa o no le interesa verdaderamente y primero informado sobre el proyecto, porque además, como ya me va a salir la abogada que no soy, diría Calicho, las consultas deben de ser previas, libres e informadas. Pero nos tenemos que ir a un corte y vamos a volver con el uso político de esta y otras festividades. Recuerden que todavía pueden votar en Twitter qué piensa respecto a si España nos debería de dar una disculpa. Vote y regresamos. Cinema 14 presenta Ciclo Día Nacional del Cine Mexicano. Martes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Hoy es mi día de suerte. Ya me aceptaron en el cabaret y yo quisiera, pues, completar el día. Nada más que yo soy muy tonto para declararme. ¿Te ayudo? Cinema 14 presenta Pasionaria. Lunes, 23:40 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Recuerden que todavía pueden votar en nuestra encuesta. El gobierno de España debería pedir perdón o no por los acontecimientos que se dieron durante la llegada de los españoles a México. A, sí debería pedir perdón. B, no debería pedir perdón. Y C, no lo sé. Aquí ya nos explicaron de por qué sí debería de pedir perdón, pero tendría que tener más fondo, entonces ojalá más fondo que solamente decir usted disculpe, ¿verdad? Les matamos y les inculcamos una cultura racista y discriminadora. Quiero volver contigo, Luisa, con no solo el uso político que se le dio a esta celebración, sino y no solamente por el gobierno actual de la Ciudad de México y el gobierno federal, sino también de la oposición y del evento que se llevó a cabo al respecto, ¿no? Que además eso también hizo que hubiera muchísimos comentarios en redes sociales, tanto de costos como por pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Vamos contigo. Bueno, por ahí yo vi un montón en redes sociales, no sé si ustedes también, como de, ay, ponen una pirámide en el Zócalo en vez de arreglar Templo Mayor y un montón de discusiones que la verdad
Esas yo creo que sí son un poco estériles. Digo, por supuesto que podríamos discutir el bien uso o mal uso de dineros o no, pero bueno. Hablemos de la suavicrema de Calderón. Sí, sí. O sea, ahí nos podemos ir al infinito, ¿no? Entonces, sí. Yo esa discusión no la tomaría tan en serio. Creo que hay otras más importantes que surgieron a partir de esta celebración, como el tema de estar en un momento de pico de contagios. Ahí creo que sí, digamos, había una discusión válida. Y vi particularmente el fin de semana que se abrió, digamos, al público este espectáculo de videomapping, de luces, un hashtag que me llamó mucho la atención, porque como todo, regresó a ser estás con el presidente o en contra del presidente, ¿no? Que era hashtag COVIDIOTAS. Y voy a poner como dos ejemplos que fueron los primeros que me salieron cuando le piqué al hashtag. Uno de arroba explosive guy, el Twitter de alguien que se hace llamar Acme, que dice, ¿quién diría que la celebración del Zócalo iba a ser tan realista? Que la 4T también ofrecería como sacrificio tantas vidas en nombre de Tenochtitlán. Lo cual es evidentemente pues, muy racista, muy desinformado y terrible. Y alguien que le contesta desde una cuenta que se llama arroba socialdemócrata de Alexis Daniel, que dice, la oposición no está preocupada por los posibles contagios, están enojados porque la gente respaldó este acto del gobierno, que ellos llevaban más de una semana saboteando con burlas, clasismo y demás prácticas muy de ellos. Esta furia la están desatando con la tendencia hashtag COVIDIOTAS. Y nada más ya para complementar la idea, un tuit de Julio Astillero que muestra este Baja Beach Fest con, evidentemente, miles de personas también reunidas para un festival de música. Bueno, sana distancia, cubrebocas. Y que no les estamos llamando así porque son gringos. Claro, nadie les dijo nada porque eso sí, ahí están bailando con la Karol G y entonces no hay problema mientras no sea ir a ver una pirámide. Entonces, creo que siempre las discusiones que podrían ser válidas o, bueno, no válidas porque quién soy yo para decir válida o no, pero digamos más de preocupación social real, como el tema de la pandemia, se empañan por esto de estar a favor o en contra del presidente. Y como bien decías, se sumó la oposición, se sumó el gobierno y toda esta gente que en vez de estar pues, pensando y evaluando los temas, como por qué nos ponen una pirámide, qué fueron estas proyecciones, ¿no? Que la discusión quizá hubiera sido un poco más nutritiva, se queda siempre en odio a López Obrador o amo a López Obrador. Y ya creo que tenemos que trascender un poquito eso. No sé si vieron lo mismo que yo en las redes. Nos quedan 3 años de eso. Ah. Perdón, sí, bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, la verdad es que la realidad es que sí hay una polarización terrible en las redes sociales, ¿no? Lo vivimos día a día. Esta conmemoración de los 500 años, pues también llegó a lo mismo, ¿no? Evidentemente la historia sigue muy viva en nuestro país, ¿no? Al grado en que polariza completamente y digamos que se afilia, se interconecta con los partidos políticos. Y sí hablo del siglo XXI, aunque parezca sorprendente. Por ahí seguramente que Lucas Alamán estará muy divertido, ¿no? Viendo todos estos debates como sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Está la parte, digamos, de la derecha, ¿no? O como la llama el presidente, los conservadores, que en gran medida pues se identifican con este legado mediterráneo, hispánico, y está también, digo, no puedo generalizar, pero es lo que yo veo desde mi experiencia, digamos, la izquierda, la 4T, que está muy afiliada con toda esta parte de Mesoamérica, la grandeza mesoamericana, ¿no? Estas grandes culturas que nos legaron, pues, gran, mucha riqueza, ¿no? Y creo que no va por ahí el asunto. Creo que como mexicanos debemos de acercarnos a la historia de manera objetiva, dejando de lado complejos, dejando de lado esta subjetividad, dejando de lado rencores, que para mí es muy importante, y entender que estas raíces, ¿no? Pues conforman lo que actualmente en gran medida es el mexicano. Recordemos que hay grupos pues, que permanecen indígenas. También hay un tema que creo que desvió muchísimo la atención, que fue el famoso Huey Teocalli que pusieron en el Zócalo, que desde mi punto de vista no debió de estar en el Zócalo. ¿Por qué razón? Porque el sitio de Tenochtitlán inicia el 31 de mayo y finaliza el 13 de agosto de 1521. Cuando empieza julio, ya los mexicas se habían replegado a lo que era Tlatelolco, esta ciudad gemela que se ubicaba al norte de Tenochtitlan. Digamos que lo correcto hubiera sido tal vez celebrar esto de entrada en Tlatelolco. Sin embargo, ustedes saben la carga, el simbolismo que tiene el Zócalo, pues no solamente en los capitalinos, sino en los mexicanos.
Creo que se centró más el debate sobre si fue muy buena idea colocar una maqueta, que sí es monumental, aunque midiera 16 metros de altura, y el Huey Teocalli original 45 metros de altura hasta la plataforma superior, que si era buena idea ponerla o no, cuando en realidad creo que era un momento de reflexión, un momento pues de conocer, si es posible, a profundidad de estos personajes, ¿no?, que llevaron a cabo este proceso histórico, y empezar a quitar estas etiquetas. Era el momento ideal para empezar a quitar esto y que los mexicanos en general pues tuviéramos un acercamiento diferente a lo que fue el proceso de la conquista, ojo, no de México, sino de México Tenochtitlan. Y por ahí también, digo, para seguir con la polarización, tenemos una respuesta al tuit de Vox, que es de @pagusrendon. Dice, en un país tan dividido políticamente como lo es México, se agradece que surjan un grupo de soquetes como ustedes, que nos vuelvan a unir en torno a la mexicanísima expresión. Y ahí lea usted lo que sigue. Pero, Calicho, ¿tú cómo viste justo en redes sociales el uso político que se le dio y la polarización que surgió debido a esta celebración después de los 500 años? El recordar la historia siempre es político y no en el mal sentido. Yo creo que no hay posibilidad de reformular, de voltear a ver todos estos eventos sin hacernos una postura política. La historia y la memoria, al final del día, siempre responde a preguntas de hoy, ¿no? Atiende a necesidades y prioridades que nos hacemos desde el presente. Me parece bien que este gobierno retome la historia y su replanteamiento y que la cuestione cómo lo hemos venido entendiendo. Por supuesto que me gusta, pero también me gusta mucho cómo suena el llamado del panadero. No necesariamente por eso me van a gustar sus panes. Creo que este discurso comete varias fallas. Desconozco si adrede o no. Pero una de ellas es, reproduce el chilangocentrismo con el debido respeto. Pero creo que una cosa que sí nació hace 500 años probablemente fue el chilangocentrismo. Esa idea de que el país es la Ciudad de México y que incluso esta lógica de entender la historia indígena se centra en los mexicas, ¿no? Y en unos eventos muy, muy centrales y en las élites mexicas, además, ni siquiera en el pueblo. O sea, es verdaderamente muy significativo porque eso... lo que nos ha hecho es entender mal la discusión hoy día del racismo y la discriminación estructural hacia los indígenas. Para empezar, porque México no se nos debe de olvidar, es después de la India el segundo país más étnicamente diverso del mundo. No podemos seguir hablando de los indígenas, el Estado y los indígenas, sino tenemos que hacer nuevos planteamientos que nos lleven a pensar en un Estado plurinacional, en un Estado en el cual somos varias etnias, varios grupos con diversas identidades que convivimos a través de un mismo sistema jurídico, institucional y en un territorio determinado. Y por lo tanto hay que dejar de pensar en los indígenas y hablar de los pueblos indígenas. Tendemos a homogenizarlos, que creo que también esta reformulación que se ha hecho con este discurso oficial es el homogenizar a los pueblos indígenas. También la oposición lo está haciendo. O sea, en estos debates me parece que por ambos lados está esa idea de que todos los indígenas eran iguales. Todos los indígenas, los pueblos indígenas prehispánicos hacían sacrificios, todos los pueblos, o sea, todas estas, digamos, sentencias que les hacemos cuando ni prehispánicamente ni en la actualidad los pueblos indígenas son los mismos. Incluso al interior hay diferencias muy notorias. Por ejemplo, en el pueblo maya al interior hay muchos tipos de mayas, ni siquiera tienen el mismo idioma. Ni siquiera se comunican igual. Entonces, tenemos que entender esta diversidad no cultural, porque también eso es otra cosa. Nuestra Constitución habla de una pluralidad cultural, que es un país pluricultural, pero cultura puede ser cualquier cosa y nada. O sea, está la cultura rock, la cultura de la corrupción. Realmente somos un país con diversidad étnica, plurinacional. Entonces, si no entendemos esto, creo que estos debates van a terminar, como dice Luisa, en esta lógica totalmente estéril. Entonces, creo que también tanto la oposición como el oficialismo ha demostrado que se ha vuelto estas reflexiones más un espacio para vencer al otro, más que realmente
un espacio para reformular y encontrarnos como nación frente a preguntas que hemos dejado, como nación, como Estado, como sociedad, porque somos muchas naciones, que hemos dejado pendiente a lo largo de 500 años y que hoy seguimos sin querer ver a la cara. Yo insisto, aunque la gente diga que no, yo creo que a las personas no indígenas nos cuesta mucho y nos da pavor enfrentarnos y aceptar que hay un sistema que nos beneficia. Aunque no queramos, aunque no hagamos nada, aunque simplemente estemos viendo Netflix en la casa, nos está beneficiando. Por ahí tenemos algunos comentarios en redes sociales. Sergi, si no, dice, sería algo simbólico y que apreciaríamos mucho los mexicanos, pero como España está gobernada por la ultraderecha y con un monarca, eso no va a ocurrir. También Sinar Rugas dice, primero debían de pedirse disculpas a Washington por la guerra de despojo de territorio nacional. Mientras no se haga, esto es un gran teatro, eso de pedir disculpas de ningún país. ¿Crees que sea un gran teatro, Luisa? Digo, creo que ha servido para que estemos aquí discutiéndolo, entonces creo que ya valió la pena, digamos. Creo que hay actitudes, acciones más bien que nos pegan en la cara y nos han estado pegando, digo, sí al gobierno, pero también como sociedad. Y ahí lo que decía Caligio me parece súper importante y doloroso, que es reconocer que estamos aquí un poco en una construcción sobre las espaldas de muchas personas en este país, ¿no? Y pienso yo solita en mi trayecto, digamos, del día, y paso por un plantón triqui, ¿no? Que justo denuncia el desplazamiento forzado en el Eje Central, cerca de mi casa, su casa, como bien se dice aquí, hablando de chilangocentrismo. Está ahí, ¿no? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tomado por una comunidad otomí que también está buscando, bueno, últimamente ya pañales, ¿no? Porque se les están acabando hasta esos recursos, pero tenían una demanda de vivienda digna. Pienso justo ahora que hablábamos de Yasnaya, de, ¿no?, la cantidad de años, 4 o 5, que se cumplen pidiendo agua para Ayutla, ¿no? Entonces, como que, digo, nos está golpeando esta realidad. Con una sentencia a favor que no quieren aplicarlo el gobierno de Oaxaca. Y el pobre Ernesto Ledesma todos los días en la mañanera, ¿no? Diciendo, insistiendo en este tema. Digo, creo que la verdad nos golpea de frente esta realidad todos los días. Creo que mucho, y ahí hablo por mí, pero creo que tal vez algunas personas se identifiquen en la audiencia como que no sabemos qué hacer, ¿no? Con esto sabemos que está mal, sabemos que nos beneficia y que podríamos ser parte del cambio, pero no sabemos bien por dónde empezar. Y ahí yo más bien pues les pasaría la voz, sí, perdón que ocupe aquí un poco tu lugar de moderadora, pero más bien ya a quienes lo han estudiado, ¿no? Ya sería la conclusión. ¿Qué hacemos, no? O sea, como de este lado, ¿cómo sumo y no resto? Antes, nada más, por ahí tenemos un meme bien bonito que la verdad me hizo reír mucho con este estado militarizado que tenemos actualmente, que dice, cuando pides refuerzos y llegan 500 años después... Y llega ahí la Guardia Nacional, muchachos. Parece chiste, pero es anécdota. Exacto. Pero tenemos los últimos minutitos y me gustaría que cerraran justo con lo que les decía Luisa, ¿no? Primero contigo, Cuauhtémoc, y después contigo, Calicho. ¿Qué hacemos desde este espacio privilegiado, como bien decía, desde nuestras casas viendo Netflix, Cuauhtémoc? ¿Cómo podemos nos... En tu caso específico, informarnos, ¿no? Porque además no conocemos muchas cosas de lo que ha sucedido en este país. Bueno, a mí, como ustedes bien saben, yo me dedico a divulgar en gran medida estos procesos históricos, pues de una forma amable, de cierta forma, no con esta pesadez que de repente uno puede encontrar en obras monumentales como la de Fray Diego Durán, por poner un ejemplo. Pues creo que debemos de acercarnos a la historia sin estos complejos, sin estos prejuicios. Esto es muy importante. También debemos de ser lo suficientemente inteligentes pues para darnos cuenta cuando la historia pues se vuelve un conflicto político, se vuelve el ring político en el cual cada partido, ¿no?, empieza a jalar agua para su molino. Debemos de ser lo suficientemente reflexivos pues para entender también ¿cuál es el propósito de colocar una maqueta en el Zócalo o de solicitar o que el gobierno mexicano le solicite una disculpa pues, al rey de España? ¿Eso en qué cambia nuestra realidad y en qué cambia la realidad de las comunidades indígenas, ¿no? Este amplio mosaico de grupos pues, que habitan nuestro país. Entonces creo que la historia pues, nos permite acercarnos y conocer mejor nuestra realidad. Nos permite conocer procesos y el desarrollo de estas comunidades. Y bueno, creo que me quedaría con eso. Y bueno, a mí me encantaría que pues,
reflexionemos sobre este momento, nada más considerando que 20 generaciones de personas que vivieron en esta tierra, porque ni siquiera existía México, tuvieron que morir para que nosotros podamos decir que se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlán y de su heroica resistencia, ¿no? Calicho, te voy a... Eso es por lo que yo cerraría. Perdón, te voy a deber la despedida porque ya estamos sobre tiempo, pero bueno, te pueden seguir en redes sociales. No solamente hablas de este tema, pero ambos son magníficos y magníficas. Sigan el libro también, exacto, por cierto. Exacto, el libro. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. El resultado de la encuesta, el 52% votó porque no se debería de pedir perdón, el 43% porque sí se debería de pedir perdón. Solamente el 5% por el no sé. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por sintonizarnos. Nos vemos acá el próximo lunes. Tu música. Tu sexualidad. Tus ideas. Tu palabra. Altavoz Radio. El medio del SPR para ti. Para nosotros. Toma el altavoz. ¡Qué bien vestido! Yo creo que viene.